Randy, buenas noches a ti y a todos los que nos siguen en este espacio de la Mesa Redonda. Nuevamente estamos acá para informar a nuestro pueblo sobre esta etapa de recuperación post-COVID y, como en otras ocasiones, siempre agradecemos a Mesa Redonda, a ti personalmente, por la oportunidad. Como fue explicado por el presidente y por nuestro primer ministro en la Mesa Redonda el pasado jueves, el restablecimiento del transporte será gradual y bajo cumplimiento de medidas sanitarias. Es decir, durante las tres fases se van a mantener un grupo de medidas que, bueno, yo explicaré en detalle. El plan de medidas de transporte es amplio, así que abordaré lo más importante y lo que de alguna manera ha generado dudas en la población en aras del tiempo y que hemos estado monitoreando las redes. Y después, durante los próximos horas, días, estaremos aportando información adicional a través de los medios y a través de nuestras páginas web y demás. Si nosotros fuéramos a resumir rápidamente qué es lo que se ha previsto en transporte para las tres fases de la primera etapa, te diría, por ejemplo, que en la primera fase se restablecen con limitaciones. Después voy a explicar qué significa limitaciones. Los servicios de transporte público a nivel de provincia, me refiero al urbano, interurbano, intermunicipal, rural, las lanchas y demás, se mantienen las restricciones de los viajes entre provincias todavía, porque evidentemente fase es una fase en la que todavía hay presencia de la COVID y es mucho riesgo, y también las restricciones de entrada y salida del país. Se mantiene el apoyo a salud ajustado y se reinicia el despacho de las cargas procedentes desde el exterior que las personas tienen en los operadores transitarios. Luego, en la segunda fase, lo que se ha previsto es ampliar los servicios locales, se restablecen los servicios de transporte interprovincial con limitaciones y se incorporan los vuelos internacionales en los polos turísticos definidos. Después el ministro de Turismo se referirá a eso con más detalle. Y se amplía el despacho de las cargas del exterior, ya que hay transportación interprovincial, pues entonces ya se amplía el despacho a los residentes en provincias que están fuera de los lugares donde están los almacenes de las transitarias. Y también se reinicia en esta fase las transportaciones por ferrocarril de cargas de personas naturales, porque el ferrocarril no ha parado. Todo lo contrario, esta ha sido una etapa de mucha intensidad en las transportaciones y demás. Y en la tercera tercera fase se restablece prácticamente ya todos los servicios, es una fase de mayor normalidad. Es bueno aclarar que cuando nosotros hablamos de los servicios, nos estamos refiriendo tanto a los servicios estatales como los no estatales, es decir, no tenemos una distinción en cuanto a la forma de gestión, sino que son medidas que se adoptan con relación a los servicios. Por otra parte, el fin de una fase y la entrada y el inicio de la otra, ya se ha dicho que dependerá de los indicadores de salud, y por tanto, mientras más disciplinados seamos, mientras más respetemos las medidas que se han dispuesto de distanciamiento y demás, más rápido pasaremos una fase a otra y más rápido tendremos todos los servicios de transporte restablecidos. Así que esa gradualidad también tiene una dependencia del apoyo y la contribución que hagamos todos a las medidas que se han venido tomando. Será un denominador común para todas las fases el uso obligatorio del nasobuco en los medios de transporte, en las terminales y demás, por parte de los pasajeros y de los empleados. La desinfección de los medios y las terminales, el pesquisaje permanente y el control de la ocupación de los medios y de las terminales con el fin de garantizar determinado distanciamiento físico. Asimismo se establecen ya para la segunda, realmente ya desde la primera fase, un grupo de protocolos de salud específicos para las fronteras aéreas y las fronteras marítimas, que son realmente atendiendo recomendaciones de las organizaciones internacionales para este tipo de transporte. Y en ese sentido nuestras infraestructuras han avanzado muy rápido en la preparación. Bueno, desde la primera fase se permitirá todos los medios de transporte, se permitirá la ocupación de todos los pasajeros sentados, pero habrá una gradualidad en la ocupación de los pasajeros de pie, que comienza en una primera fase con el 50%, en una segunda fase con el 70% y posteriormente con el 100% en la tercera fase. Esto es algo, uno de los retos más grandes. También cuando hemos hablado de esto nos dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Quién va a controlar el transporte público? Bueno, esa es una tarea compleja que requiere la participación de todos, pero es inevitable que
que o es importante, imprescindible, que pongamos medidas para garantizar dentro de los ómnibus evitar el hacinamiento. Ahí hemos dispuesto varias medidas que tienen que ver con señalizar los ómnibus, reforzamiento, en fin, ahorita me voy a ir un poco más en detalle a esto. Y de todas maneras, es un reto realmente la medida porque, como se conoce, ya sea por la compleja situación energética que hemos venido experimentando y que se mantiene, o por la cantidad de medios disponibles, que también hemos tenido afectaciones por las limitaciones de la adquisición de piezas de repuesto, no logramos satisfacer la demanda de transportación. O sea que nosotros nos movemos en un ambiente de mucha tensión y de mucha responsabilidad para garantizar que la incorporación de los servicios de transporte no se nos convierta en un problema que vaya contrario hacia lo que se espera del país, y en eso tiene una participación muy importante todos, nuestros trabajadores del sistema, pero también nuestra población. Y lo vamos a lograr, ¿sí? Tenemos el convencimiento de que como hay otras medidas complejas, también en estas vamos a lograr resultados positivos con la participación de todos. Durante esta etapa será imprescindible también reforzar las medidas de prevención y de control de la seguridad vial. Hemos estado durante varios meses con una relativa baja circulación vial de vehículos, y ahora cuando se comience el restablecimiento del transporte público hay que extremar las medidas de precaución. Las medidas de precaución en las paradas, en las intersecciones, los conductores, reforzar las medidas de seguridad. Así que hemos instruido a todos los territorios repasar y reforzar las medidas de seguridad vial para evitar accidentes. Hasta aquí, de manera general, Randy, lo que te puedo decir sobre el plan de transporte. Ahora, me pedías un poco sobre la primera fase. La primera fase. Empezamos mañana. Bueno, la primera fase que comienza mañana para todo el país, menos para La Habana y Matanzas. Hay que hacer la aclaración, sí, porque estos son dos territorios que no entran en la primera fase y, por tanto, contrario al resto del país, se mantienen incluso deben reforzar las medidas para poder entrar rápido en la fase y no complicar el resto del país. Esos son dos territorios que tenemos que trabajar de conjunto todos para que no se complique, incluso restringir los movimientos entre La Habana y Matanzas y el resto del país, y que no se nos produzca un retroceso. Bueno, los ómnibus públicos que actualmente se utilizan en la función de transportación de trabajadores de diferentes sectores se reincorporan a sus recorridos habituales, con restricciones sanitarias que ya expliqué del porciento de ocupación, ahí tiene que ver con la limitación, y también con determinadas restricciones en las frecuencias, porque se ha previsto que se abran el 100% de la ruta, pero no con las mismas frecuencias que estaban, con frecuencias, menos frecuencias, priorizando los horarios pico, obvio, para evitar congestiones, y con determinada reserva para atender posibles aglomeraciones, porque ahora tenemos que monitorear el pico de esta etapa, no es igual que el pico que teníamos antes, y aquí se han transformado un poco los flujos de pasajeros y tenemos que observar. Se restablecen los servicios de taxis ruteros y de lancha en todo el país, se rehabilitan todas las licencias de los trabajadores por cuenta propia que se suspendieron de oficio, ahora se las restablecemos de oficio también a todos los trabajadores por cuenta propia, de inmediato. Y prestarán servicio, recordamos, respetando los precios que habían sido aprobados por los gobiernos antes de la suspensión. Es decir, recordemos que se había adoptado la medida de que los servicios básicos que prestan los trabajadores por cuenta propia a la población se realizan con precios regulados. Bueno, estos precios se mantienen. Aquí tenemos solo la observación de que como el mismo proceso de restablecimiento los trabajadores por cuenta propia y que pueden también dirigirse a las oficinas que les dieron la licencia para más detalle, ¿no? Porque aquí estoy hablando de manera muy general, va a suceder un cambio de la tarjeta de combustible que ellos utilizan para ponerles una tecnología mejor que les facilita a ellos el consumo y no, a nosotros también el control, para que sea más eficiente. Eso está organizado en el país y los transportistas pueden consultar para que se les esclarezcan las dudas. Y también se restablecen los trámites de unidad estatal de tráfico en todo el país para las personas jurídicas. Se reanudan también en Randy los trenes locales de pasajeros, los que no salen de las provincias. Es decir, hay muchos servicios locales en las provincias de trenes que se restablecen, incluye Cochemotor, hasta pequeños trenes también.
los ómnibus del turismo que actualmente se emplean en la transportación de trabajadores en el resto del país, esto es una de las cosas de la fase, ¿no? La Habana todavía se mantiene, se emplean, comienzan a retirarse de estas funciones y bueno, los trabajadores se servirán del servicio de transporte público. Se reorganiza la transportación de trabajadores de salud, manteniendo aquellos imprescindibles centros que se deciden los consejos de defensa que todavía se mantienen vinculados directamente al combate, al enfrentamiento de la COVID. Y asimismo se mantendrá el apoyo de salud de servicios de ambulancia, al tiempo que se garantizan los tradicionales servicios de movilidad, los traslados a los centros de aislamiento, los medibus, o sea, un conjunto de servicios que siempre se han prestado a salud que se mantienen, por supuesto, durante esta fase. Se restablece el refuerzo de la empresa Transmetro y Transporte Escolar al transporte urbano, según la demanda y prioridad de los consejos de defensa y también en correspondencia con la disponibilidad de medios y de combustible. Recordemos que no estamos muy amplios. Se mantiene suspendido el apoyo de los medios de transporte estatal en las paradas y puntos de embarque. En esta primera fase todavía no se establece la obligatoriedad de los vehículos estatales de parar en las paradas. En esta primera fase vamos a estar concentrados con los inspectores y todo en garantizar que los ómnibus circulen bien y entonces más adelante seguimos con lo demás. Se mantienen los traslados de las actas médicas entre provincias bajo un estricto control y coordinación entre los consejos de defensa provincial y con salud. Se reinician transportaciones masivas que le llamamos, que son transportaciones en función de las necesidades de algunos organismos del MINFAD, del MININ, que se hacen por tren y por ómnibus vinculado al reinicio de algunas actividades de estos. Se mantendrán cerradas las estaciones y las terminales porque todavía no se inician los servicios interprovinciales. Con respecto a las entradas y salidas del país, como ya expliqué ahorita, se mantienen las restricciones actuales, es decir, se mantienen los aeropuertos operacionales, sí, hay que decir que nuestros aeropuertos están operativos, implementando las recomendaciones de las medidas sanitarias, pero prestando servicio a los vuelos humanitarios, vuelos de carga que se realizan sistemáticamente. Se mantiene la limitación para los pasajeros que arriban de una sola pieza de equipaje en bodega de hasta 32 kilogramos. Esta es una medida también que ha traído muchas dudas. Después el compañero Cordobés, el jefe de la aduana, puede abundar un poco más, pero realmente la cantidad de equipaje que traen los pasajeros, si es mucho equipaje, complica la operación del aeropuerto y extiende el tiempo de estancia de los pasajeros en los aeropuertos, y eso produce aglomeración de personas. En esta fase continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones. Bueno, y con respecto a eso hay dudas también de los pasajeros. Bueno, ¿y qué hago con el resto de mercancías? Bueno, eso Cordobés puede explicar las alternativas que tienen los pasajeros. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras en aguas territoriales, como todavía están el arribo de extranjeros. Se inicia el despacho de cargas no comerciales a personas naturales en las provincias donde las transitarias tienen almacenes. Se mantiene la circulación de vehículos estatales con los requerimientos de una autorización. Se restablece el servicio de revisión técnica que teníamos suspendido, el famoso somatón, que se llama, que todo el mundo conoce como somatón. Bueno, eso se reinicia. Lo que no se va a permitir es ir al somatón a hacer cola y se hay que reservar previamente por teléfono o por la página web de la empresa, y se priorizarán los equipos que tienen la revisión vencida. Se mantiene paralizado el servicio de la Escuela de Educación Vial, pero se van a iniciar los cursos de recalificación de los choferes que impartirán los instructores directamente en las bases de transporte. Eso es de manera general. Puede haber preguntas específicas de personas con respecto a algunos de estos servicios que podemos hablar posteriormente, Randy, pero hasta aquí es lo que se ha previsto para la primera fase en transporte.